Buenas tardes y estamos con esta edición de The Dailys, en el cual este, vamos a hablar de un tema que encuentro eh, particular. Eh, ¿Por qué? Principalmente porque, bueno, ya tiene hace rato que estuvo en las noticias y que tiene que ver con el fallecimiento de, de un actor de una de las franquicias más exitosas de cine. Y estamos hablando de Chadwick Boseman, el cual, bueno, trágicamente este, falleció por, pues, por enfermedades este, degenerativas avanzadas, eh, por cáncer concretamente, y... Eh, él era la figura icónica que representaba al personaje de Black Panther dentro de la gran familia de películas de monitos. Yo sé que si no les gustan las películas de monitos les vale madre este tema, no creen que va a ser así en realidad, si tiene algo más relevante. Pero bueno, concretamente este, Marvel anunció que no haría un recast sobre Chadwick Bos Boseman para que interpretara a alguien más al personaje de Black Panther. Este, se está trabajando en la película de Black Panther 2 con la productora de Ryan Kugler eh, y pues básicamente con eso dijeron de que pues no, nosotros respetamos la memoria del personaje, se le hizo un bonito tributo precisamente en la secuencia de créditos cuando estuvo en Disney Plus la película después de su fallecimiento, son bonitos detalles honestamente, este, se agradece que tengan ese reconocimiento y es curioso porque pasa lo que pasa cuando de repente la gente es bien hipócrita o quiere colgarse de la fama o quiere colgarse de algún detalle, de algún evento, ¿no? Y es que eh, te empezaron a chillar todas las personas de que no, no se debe de recastear porque es un papel único e inigualable y nadie lo podrá reemplazar y debemos recordarlo. Ok, eh, se entiende por el momento que uno se pueda sentir de esa manera. Y eh, por ejemplo, a nivel narrativo, en la historia, pues este, muchos ya decían, claro, pero en los cómics su hermana eh, Shuri, el personaje. Eh, pues puede interpretar y ser la siguiente Black Panther y no hay problema seguiremos teniendo representación y recordemos que Ryan Coogler y su productor están trabajando precisamente en una serie de televisión, bueno, serie de streaming para, para Disney Plus, que se enfocará en el maravilloso mundo de Wakanda, ¿no? Entonces, pues conoceremos más acerca de la diversidad, de ese reino mí mágico, mítico, maravilloso, donde tendremos el, el afrofuturismo, que honestamente es mucho más propositivo que el azteca futurismo pésimo que tenemos aquí en México, en el cual de repente personas creen que si ponemos este, mallas con rayos láser y si aztecas este, con, con armaduras, hacemos buena ciencia ficción y terminan haciendo unas porquerías. Pero es otro tema, ¿no? Eh, pero bueno. Eh, la cuestión y es la pregunta que directamente que tenemos aquí para este episodio o el tema más bien es acerca de recastear cuando el actor o la figura principal ha muerto no entonces se entiende que precisamente en el momento eh, puede ser hasta de mal gusto precisamente hablar porque ya estás pensando en el reemplazo de alguien que ya no está aquí y pues honestamente eh, tampoco es como si fuera un caso en particular piensa que tú invertiste eh, decenas o cientos de millones de dólares en una película y desafortunadamente fallece el actor o ya no vas a poder continuar con la franquicia y con ese actor que desarrolló momentos tan memorables pues vas a dejar ahí muerto el producto que estabas trabajando a final de cuentas es entretenimiento eh, y pues la realidad es que para qué somos hipócritas honestamente y por ejemplo, eh, oye, oh, es que en Marvel, no, 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 el personaje icónico. Y aparte representa una minoría, no debemos de recastear. Pues recordemos que Don Shield y Terrence Howard pues, tuvieron ahí un cambio de, de. actores o de en los personajes de la película de Iron Man 2, de Iron Man 1 a Iron Man 2. hicieron el cambio de actor. Este, y entró Don Shield, este, que en mi opinión, bueno, por otras cuestiones se llamase tal vez mejor actor en algunos aspectos. En el momento que se anunció el recast no estaba tan seguro. Pero pues de repente fue la peculiaridad de que ni quien dijera nada. Y pues bueno, también es del mismo color, entonces pues, no hay ninguna bronca. Ahí pues más, más que nada el, el, la consistencia tiene que ver con el manejo actoral. Pero también eh, es curioso porque al final de cuentas, bueno, ok, tenemos ese caso. En el manejo de la película de Black Panther se decía, bueno, pues ¿qué, qué creen que sea este? Eh, como mencionaba ahorita Shuri, el personaje que es interpretado por Leticia Wright, y pues resulta que la monita empezó a hacer algunos comentarios en Twitter que eran este eh, onda medio antivacuna. ¿Y qué creen que hizo? Pues la desgraciada, pues borró su cuenta de Twitter. ¿Por qué? Pues ya no existe, porque pues se le echó a la gente en contra por andar de, de imbécil haciendo ciertos comentarios. Una, una persona que tiene que es figura pública, que honestamente también ahí este, las masas este, se echan encima de volada O sea, pues puede decir lo que quieras una persona como todos nosotros. Pero pues ahí sí estaba como que en cierta medida propagando desinformación, podríamos decirlo, en cierto sentido. Entonces, pues bueno, ahí se estaba especulando que tal vez ni ella podría estar en la película porque pues ella no por un incidente fatídico, pero sí por andar esparciendo desinformación, pues tal vez Marvel le podría dar eh, la calle. Y es pues, curioso, ella ha tenido apariciones en otras cuestiones, en otras series, en otras películas. La actriz este, pues, tiene lo suyo, pero pues, tampoco es como que sea irremplazable, ¿no? Como también muchos alegan. Recordemos que, por ejemplo, en Netflix se estrenó una película a fin de año donde tenemos la última actuación de Chadwick Boseman y por la temática todo mundo decía la de Mar Blackburn Black Bottom, que no manches, fabulosa, gran actuación, impresionante, refleja una cultura. Exageraciones porque tenemos que ser este, sobrecompensar eh, aspectos culturales, sobre todo si eres este, blanco, este, blanco y liberal en Estados Unidos. Y tratas de sobrecompensarlo, entonces pues por eso decías eso, y estuvieron los mames precisamente de que la mejor película de todos los tiempos es una obra de teatro adaptada a cine y hay escenas, sobre todo las últimas dos terceras partes donde de a tiro se ve que esto es para teatro y no se aprovechó el medio del cine y honestamente quien tiene la mejor actuación es Viola Davis que tú, cuando ella entra a cuadro sabes que es Viola Davis o Mar Rainey en, en su personaje y ella se impone a todos le da de cachetadas Chadwick Boseman y es así como que sí buen actor pero aquí quien manda soy yo entonces también como que hay que exagerar no hay que exagerar perdón este, en esos detalles pero bueno ahora bien tenemos eh, otras particularidades por ejemplo el manejo de ricas que afortunadamente no se han hecho por cuestiones este, trágicas y si nos vamos únicamente al universo Marvel que es para generar clics en este, en este lado eh, pues tenemos por ejemplo que los estamos viendo Edward Norton que el personaje de Hulk ha pasado por tantas encarnaciones casi casi como por películas el más establecido Mark Ruffalo que es el más reciente War Machine ya lo mencionamos Fandral que ni quién se acuerda porque es personaje de, de relleno pero ahí tenemos a Zachary Levy este que apareció este y Josh Dallas no también ahí tenemos el personaje de Thanos, que cuando era un CGI, pues nada más... Oh, escándalo, quitaron a este Damian Poiter y pusieron un blanco para que lo reemplazara. Oh, Dios mío, no los bichillando por eso. Entonces tampoco se hagan este, hipócritas, ¿no? Eh, Howard Stark, que también fue recasteado precisamente para las películas. Eh, el buen Dominic Cooper, eh, ah, pues el, el mismo Preacher, ¿no? Que dejó de ser Howard Stark también este, para, para tener otra manifestación en otro medio pero eh, son algunos de los ricas que tenemos al menos en estos casos. Ahora bien, a nivel este, cultural de, de actores más, más reconocidos, esta es una lista un poco vieja, pero creo que nos sirve para las, las referencias y me voy a ir un poquitito este, rápido porque podríamos citar hasta Marilyn Monroe, pero pues Marilyn Monroe no era precisamente actriz de cine, ella era más conocida por otras cuestiones, era una celebridad y sí, cantante y todo, pero no era únicamente reconocida por su labor en el cine. Y tenemos casos, bueno, como Alaya en la trilogía de Matrix, que tuvo que ser reemplazada desafortunadamente después de haber eh, eh, tenido un choque de aviones, un accidente de aviones, cuando estaban eh, filmando la segunda película. Entonces, pues tuvieron que hacer el recast, ¿no? George Reeves, que bueno, después del trágico accidente que lo dejó este, paralizado del cuello para abajo, pues este ya no, ya no pudo interpretar a Superman. Eh, pero, curiosamente, tenemos un antecedente. Recasteas el personaje después, o sea, tampoco hay que clavarse. Y muchos siguen diciendo que, que en el caso de George Reeves y de Christopher Reeves, cada uno, uno en televisión y el otro en cine, eran irreemplazables y lo que sea. No es cierto, nadie es irreemplazable, y menos en la ficción. ¿Por qué? Porque también hay un detalle muy particular. Los personajes en ficción, a final de cuentas, representan un símbolo. Y un símbolo o un personaje trasciende más o tiene una vida más duradera que las personas que lo interpretan. Entonces, déjense de la hipocresía de que un personaje es eh, jamás se debe volver a recastear como es como varios decían en el, en el caso de Chadwick no tenemos otros casos como Bella Lugosi este y bueno hay una las películas más este, de comedia involuntaria o pero con mucho empeño como Plan 9 del espacio exterior este Oliver Reed en gladiador eh, Bruce Lee Game of Death que ahí tenemos una secuela trágica con su hijo que vamos a ver más adelante Chris Farley en Shrek que para bien o para mal Mike Myers es quien lo terminó reemplazando porque esa animación y pues todo lo que se grabó con Chris Fairley se echó a la basura y pues se cambió la voz así de simple la animación dio esa ventaja Richard Harris en Harry Potter este Heath Ledger en El imaginero del Doctor Parnaso que ahí se hizo una cosa muy interesante porque se recastó no en una sola ocasión sino en tres interpretaciones este con Johnny Depp y ahí se me están yendo Colin Farrell y Jude Law son precisamente los actores que interpretaron su papel y ahí pues entre el guión y otros factores pues hicieron el cambio, ¿no? Que, que, que fue bastante interesante. Paul Walker en uh, Fast and the Furious 7, que al final, bueno, hubo escenas donde se reemplazó con uh, su hermano que hizo como apareció de doble y después Philip Seymour Hoffman en The Hunger Games, ¿no? Que también este, ¡híjole! Philip Seymour Hoffman de todo el montón creo que fue el mejor actor de, de, de todos los que vimos aquí que tristemente se perdió y eh, me equivoqué no sale Brandon Lee pero Brandon Lee es una referencia obvia que se terminó con este trabajo en computadora. Ahora bien, hay otra peculiaridad, este, tenemos ya ahorita la onda de que si tienes el, la captura de movimiento se puede truquear siempre producción con manejo de voces y puedes este, poner este otro rostros sí, y con captura digital etcétera y puedes volver a tener a personas que ya fallecieron precisamente interpretando a sus personajes la princesa Leia sería un, un ejemplo característico ahí sí es otra cuestión porque a final de cuentas este, estás utilizando material de archivo que si se cedieron los derechos en la mayoría de los casos no está así pero en la mayoría de los nuevos contratos es casi casi de que estás con nosotros hasta que el personaje o que tú ya no nos funciones este entonces te podemos usar hasta después de la muerte entonces chequen sus contratos son actores desde luego eh, pero ahí también ya es otro factor porque pues a final de cuentas es un personaje icónico el personaje ya tal vez lo quieran rehusar en vez de ingeniar o crear otros personajes o tal vez a modo de tributo o como ya mencionamos falleció trágicamente y, pero ya también como que reutilizarlos, eh, hubo un proyecto en el cual querían regresar a James Dean para que básicamente se reinterpretara de manera digital y pues obviamente son cosas que no fructificaron, entonces pues también hay que distinguir un poco. Sin embargo, esto pues son únicamente mis comentarios. Yo creo que a final de cuentas desde luego se tiene que guardar el respeto por las figuras que, que fallecieron, que interpretaban un personaje, pero nuevamente el personaje eh, si tiene importancia trasciende precisamente por encima de la vida de los actores. Entonces, como que negarse y decir que a final de cuentas, pues nadie más lo va a interpretar, de entrada es hipócrita, eh, segundo, no va a pasar, y tercero, pues qué visión tan limitada. Ojo, porque también tenemos otros casos, por ejemplo, este, en una serie de televisión como Batwoman, sí, seguimos hablando de monitos, este Kate eh, Kane, el personaje que era interpretado por Ruby Rose, ella dijo, yo ya no quiero estar en la, tele, en la televisión, lo mío es el cine, pasado por lesiones, muy respetable su decisión, Steven Amel se ríe de eso, pero bueno. Y se sí, hace un recast donde también este, se, se sigue buscando un manejo de agenda muy respetable para la serie, en el cual se buscaría un personaje LGBT para que continuara, perdón, a un actor que perteneera a ese grupo, este, y continuaran. Honestamente, eh, si llegaron a ver el primero o segundo episodio de la serie de Bad Woman, probablemente sea la mejor comedia involuntaria del año. Es terrible, es pésimo, la forma en la cual eliminaron el personaje de, de, de Kate Kane es terrible, mal, mal, mala escritura, a menos que sea comedia involuntaria intencional, tal vez. Eh, pero de ahí en más pues también son maneras en las cuales haces el cambio le pasas la batuta a otro actor o a otra, a otra actriz pero pues también hay maneras de hacerlo claro lo digo desde afuera tal vez si yo hubiera estado en el writers room de, de, de ese episodio pues no se me hubieran ocurrido, ocurrido mejores ideas pero bueno esa es otra historia y bueno, ¿ustedes qué opinan? Si un actor fallece, el personaje que interpretaba, si, tiene, si está planeado para aparecer en otras entregas, eh, ¿puede ser recasteado? Sí o no, este, pues déjenlo en los comentarios y nos estaremos viendo en otra entrega de The Dailies. Y vámonos. Tan pronto salga la animación.